Noticias del Táchira. Bueno, en estas últimas 72 horas se vienen registrando fuertes precipitaciones en nuestro estado, en diferentes sectores, pues se han generado algunos eventos producto de estas lluvias, lluvias que tienen que ver con interacción propia o el periodo lluvioso de este año 2017, más allá de las ondas tropicales que hayan pasado producto de lo que tiene que ver eh, esta misma interacción. En ello pues se han registrado 36 viviendas anegadas o afectadas, producto pues, de incrementos de caudales o de quebradas en el sector ya en el municipio de Uribante tenemos 28, en el municipio de Libertador tenemos 7 viviendas. Asimismo de deslizamientos que se han dado en lo que es el municipio de San Cristóbal, específicamente en, el, en zorca en en el sector los patios, donde pues tenemos algunas afectaciones muy puntuales. Tenemos dos viviendas colapsadas en el municipio de Oriván, donde tenemos dos familias damnificadas. En ellos, pues ya hay comisiones. Del CAICE se activan, de igual manera Protección Civil eh, Táchira, conjuntamente con las diferentes protecciones civiles de estos municipios, que se mantienen ¿no? de manera activa, eh, atendiendo pues, estas eventualidades suscitadas por las precipitaciones. Asimismo, pues tenemos eh, algunos asentamientos de vialidad. en la local 4, producto de estas mismas precipitaciones, donde tenemos un colapso de un sistema alcantarillado generando pues este asentamiento. Eh, específicamente entre el sector eh, Fundación y Siberia. Tenemos este asentamiento donde tenemos paso a riesgo. Eh, de igual manera, pues los mismos deslizamientos que se han dado en el municipio Uribante, específicamente en la entrada de dicho pueblo eh, de Pregonero, pues ha generado la obstrucción del 90% del ingreso a esta eh, localidad. Por ello, pues, ya la alcaldía del municipio. Así como la de Fernández Feo, municipio eh, Francisco Miranda, se mantienen activas realizando lo que es la limpieza de los escombros dado por producto del deslizamiento para pues dar eh, paso vehicular en las próximas horas. Vamos a estar nosotros atentos con las precipitaciones. Tenemos el ingreso a la onda tropical número 16, el cual pues. Eh, vamos a estar conjuntamente con la dirección municipal haciendo el monitoreo por las diferentes eh, cuencas eh, afluentes hídricos. En dado caso que se genere un incremento del mismo, pues eh, exhortarle a la colectividad que habitan en, en la misma zona el retiro de inmediato, pues de la evacuación de, dicho, eh, de dicha vivienda pues, que se encuentra a orilla de estos afluentes hídricos. Asimismo, exhortar a la Alcaldía de San Cristóbal el mantenimiento que en reiteradas oportunidades les hemos informado a través de estos medios de la quebrada La Carora, el mismo en horas de la madrugada incrementa su, cauda, su caudal, saliendo de su cauce, generando lo que es la negación y obstrucción de la principal vía, como es la vía eh, libertador en el sector Las Lomas. Noticias del Táchira.